A ver, que nada está en su sitio y yo sigo buscando si lo que yo vengo a buscar está en el suyo. Porque, a ver, yo he venido aquí a la Sala Polivalente de Cultura, Loreto, y a ver, yo veo todo lleno de carteles y déjame que eche un vistazo porque a lo que venía... Ah, bueno, mira, mira, atención, gente, aquí vamos a estar dentro un ratín, ¿eh? Conforme avance la tarde vamos a ir allí, que hay mucha chavalería anticipando el Halloween. Bueno, aquí lo llaman Real Game Samhain, ¿eh? Aquí, asturianos, pero también internacionales. Bueno, dentro un ratín vamos a estar allí al lado del ayuntamiento, pero a lo que vamos a venir ahora dentro un rato es a la proyección de esta peli, Las Guardianas, de Xavier Beauvoir, director de Hombres y Dioses, una peli ambientada en los primeros años del siglo XX, y vamos a ver qué tal resulta esta experiencia de la Cinemateca Ambulante, de la que Colunga, junto a otros municipios asturianos, es partícipe. Así que dentro un ratín nos vemos antes del estreno. Yo voy cogiendo mi fila 7 pasillo, que es donde dicen que mejor se ve el cine, y en un ratín nos vemos ahí adentro. Así que, venga, hasta ahora, que lo he encontrado. En Conexión Asturias. Así de rápido, ya hemos vuelto y lo que queda por ver en Conexión Asturias puede ser terrorífico. Yo ahí lo dejo porque seguimos la tarde en Avilés y en Colunga en distinto escenario. Juan Luis. Aquí seguimos, María Blanco, porque nos hemos trasladado de ahí a la vuelta de la esquina, el Samhain, el Halloween que dicen los modernos, y en un ratín nos vamos a colar a este lugar donde está pasando no sé yo bien qué. Lo que sí pasa ahora es que, como dije y como antes estaba cantando, está lloviendo, y de qué manera. Vamos a pasar por aquí porque esto es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Voy a apagar aquí el truco del almendruco del momento Skeletor. Total. Y veniros para acá, porque el tinglao está ahora mismo aquí, en la plaza de Abastos, en el ayuntamiento. ¿Queréis entrar, no? No sé. ¿Seguro, no? No sé. ¿Qué queréis entrar? Escucha, todavía estamos a tiempo porque... A ver, eso está lleno de críos. Yo lo digo porque esto es de alto riesgo, ¿eh? Porque los críos son críos. Bueno, y aquí entra otro más. Vamos. Dale. Allá. Atención, veniros para acá, porque a partir de aquí entramos ya en el momento Samhain, momento todos. Halloween. Y aquí vemos, bueno, pues ya papás y mamás vestidos, bueno, pues como no puede ser de otra manera, de al más puro estilo. Me huele como a chocolate. Espera, oy, vamos a dar un poco para atrás. Mira lo que hay ahí montado. El radar buscando. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 mira qué ya lo encontraste. Chocolatada de Halloween, ¿eh? Ah, que sí, ¿eh? Que sí, claro que sí. Ah, bueno, y esto no va a quedar ni el rastro, ¿no? Aquí no va a quedar ni la prueba. Voy a preguntar a la chocolatera, porque, a ver, los chavales vienen y se disfrazan de Halloween, pero ponte para acá. A ver, ¿cuánto chocolate has tenido que hacer? Pues 24 litros. Vale, bueno, pues en un ratín, que yo ya me estaba lanzando, esperamos aquí. Si seguimos vivos, nos vemos en la siguiente conexión. Vete preparándome uno templado. ¡Hasta ahora! Uno templado. Templadín. Para la TPA. Un templado para la TPA, Maricu. Un templado. Con tomate, sin tomate. Con cebolla, sin cebolla. Lo de la ensaladilla rusa daría para un debate familiar a fondo y en profundidad. Pero ahora lo que nos toca es ir a buscar, a ver si queda, un vasín de ese chocolate, de todos esos litros de chocolate que han hecho para los niños en Colunga, Juan Luis. ¡Ay, qué miedo! Hombre, a buenas horas me vas a pedir tú un vasín de chocolate. Estoy aquí con esta gente que está metiendo miedo. Mira, aquí tenemos una chica cadavérica, pero muy al estilo mexicano. ¿Sí? Aquí tenemos un ángel de alas negras, pero muy guapa ella, de pelo rubio. Estupendísimamente caracterizados. Esta chiquilla que tengo aquí tiene que comer un bocatillo además para merendar, porque está en los huesos. Y aquí tenemos, bueno, pues una mujercilla que viene vestida de zanahoria. De calabaza. Ay, perdón, de calabaza. Calabaza. Ah, que no, vale, te entiendo, vale, de calabaza. Hombre. Otra chica muy... De calabaza, hombre. Aquí otra muy guapa también. Todo en un toque muy Halloween, muy de Samhain. Mirar para ahí, que os ven a todas. Meter un poco de miedo a María. ¡Ah! ¡Ah, ay, María! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! Decirle, ¡ah! Ay, 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 ¡ahora! ¡Eso es! Ay. Que porque es que Colunga hoy está que mete miedo, ¿eh? Te digo una cosa. Bueno, a ver dónde tengo por aquí a Sergio, que es el, bueno, un poco el organizador de todo el tema. Vamos a ir para allá. Mírala, sígueme, sígueme, como dice la canción. Mira qué vampiro tenemos aquí, ¿eh? Mira, otro que está en los huesos. Hay que comer más, ¿eh? Otro, hay que comer más, chicos. No se puede pasar tanta fame. Veniros para aquí.
Por aquí tenemos seguimos, a papás seguimos. Y mamás que se esconden como Drácula de la luz. Yo creo que los papás son un poco vampiros, ¿eh? Porque en cuanto pasamos con la cámara, escapan. Tú fíjate, vamos a hacerlo. Mira, ¿ves? Mira, tú te acercas y se escapan. Mira. ¿Ves? Igual el que son tiene vampiros. Más pinta de vampiro eres tú. Son mira, vampiros a ver, porque en cuanto llega la luz, se esconden. Veniros para acá. Venir por aquí. Porque aquí, ya te dije que estábamos llenos de chavalería, ¿eh? Sí, sí. Mi máquina, que Jesús. Bueno. Mira qué momia. Vamos a ver esta momia. Aquí estoy yo. ¿Cuántas vendas y rollos de papel higiénico has quitado del armario de casa? Son sábanas. Ah, son sábanas. Son sábanas. Ah, bueno, pero... O sea, que has quitado las sábanas de casa. Oh, cuando llegues a casa te la van a liar parda, ya lo verás. Bueno, vamos para allá. A ver, Sergio, acércate para acá. Que no llegamos. Bueno... A ver, porque todo esto tiene una razón de ser. Oye, el chocolate buenísimo, ¿eh? ¡Buah, brutal! Me pedía María un vasito, pero ya le he dicho que, amigo, hay que venir. El próximo año que hagamos el Samhain en Colunga, sí, venís. Sí. Bueno, aquí habéis estado toda la tarde haciendo todo tipo de actividades, pero esto, vale, sabemos que dentro de nada va a ser el Halloween, sí. El Día de Todos los Santos, el Día de los Difuntos, pero ¿cómo y por qué? ¿Cómo y por qué? Pues bueno, la gente joven de aquí de Colunga, que decía que se aburría un poco, propusieron al ayuntamiento crear un espacio de participación para ellos poner en marcha sus propias actividades de tiempo libre. Y nada, se cedió desde el ayuntamiento la nave del artesano, ahí llevamos unos meses y nada. Oye, Samhain. Pero escúchame, pero el poder de convocatoria ha sido tremendo. Bueno, el éxito reside en que son ellos los que inventan, difunden y hacen todo. Entonces, como difunden entre iguales, con sus redes, con sus fórmulas... Pues nada, funciona muy bien, la verdad. El futuro está garantizado porque son todos mega creativos. Buah, el futuro y el presente. El futuro y el presente son guapísimos si miramos un poquitín a gente, pues por ejemplo, la gente más joven, ¿no? Eso es. Los papás son más tímidos, a ver si para el año que viene conseguimos peques que los papás también se animen a... Bueno, pero los papás y las mamás han colaborado muchísimo en el evento. Claro, hombre. Y nada, detrás la de un gran disfraz hay un gran papá y una gran mamá. Eso han conseguido que colaborase todo el mundo y es genial. Oye, enhorabuena, porque la verdad es que habéis creado un ambiente estupendo en un lugar que también se presta mágico, mucho cuando se sí. hace de noche, ¿eh? Muy bien, sí, la verdad es que sí, un gustazo. Gracias, muy amable. A vosotros. Bueno, pues nosotros, había una chica por aquí que antes de irnos me gustaría que la enseñarais, porque mira, le está saliendo de la frente, por el amor de ay. La gloria de mi madre, que diría, ay. ¿Qué te ha salido ahí? ¿Una espinilla? No. Mira, María, por favor, fíjate en el detalle, porque esto es mucho trabajo de caracterización, ¿eh? ¿Qué pasa? Que estabas estudiando y en un momento dado pegaste con la cabeza en la mesa el pupitre y ahí te dio el lápiz, ¿eh? Sí. Bueno, básicamente esa es la idea. Bueno, muy bien caracterizado. O sea, aquí tenemos otro personaje también, el Anonymous, podríamos decir, ¿eh? Pero todo el mundo muy caracterizado. Esta chica que va de... Yo creo que de novia vampiresca, ¿no? Sangrienta. A ver quién se casa. Novia porque, sangrienta. Toma ya. Esta chavala sí que mete miedo, Novia sangrienta. Es que en Halloween tiene que ser todo un poquito así. Aquí tenemos al de Scary Movie. Eso es. Y bueno, pues en este buen ambiente nosotros nos vamos despidiendo. Y Scream, eso, decía yo. Bueno, pero Scary Movie también. Me dicen Scream. También había una un poco más jocosa, que es verdad, como estoy yo de cine, ¿eh? Y eso que vengo de antes de tal. Bueno, buen ambiente en general, los papás, como digo, a lo vampiresco, que se nos van escondiendo, pero quienes lo pasan bien aquí son los chavales. Ala, decirle adiós a María y a toda la gente de conexión. ¡Adiós! ¡Nos vemos, María! ¡Feliz fin de!